see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí con Leonardo Irós, gerente de la empresa Incomergy, en el tradicional almuerzo del CID del mes de julio. Sí, buenas tardes. Sí, aquí estamos presentes, presentando nuestra empresa ante los demás empresarios de Marbella. Nos dedicamos a las energías renovables en todos los aspectos, desde el asesoramiento hasta el montaje y principalmente productos llave en mano. Hacemos todo lo que sea instalaciones solares térmicas, fotovoltaicas, eólicas. También nos dedicamos a biomasa. Y bueno, estamos expandiendo nuestra empresa por toda España poco a poco. Bien, nada. ¿Y qué está ubicada aquí en Marbella? Sí, estamos hace 2 meses acabamos de abrir una oficina aquí en Puerto Banús. Tenemos delegaciones en distintos sectores de España. Ya estamos en 10 provincias. Y bueno, nuestra expansión viene siendo constante. ¿Vuestros clientes más directos? Nuestros clientes son ya sea desde el particular que pretende instalarse una instalación térmica en su casa para conseguir un poco de ahorro en su consumo de energía para calentar agua, o grandes inversores para instalaciones fotovoltaicas, que principalmente aquí en Marbella es lo que estamos encontrando, gente interesada precisamente por las condiciones climáticas en montar huertas solares. Y más hoy en día que la gente está muy concienciada por el medio ambiente, ¿no? Exacto, sí. Nosotros lo planteamos como que también es una forma de sumar valor agregado a tu compañía. Las empresas, están empezando las grandes a querer cambiar la imagen, tomando acciones concretas con respecto a las energías renovables. Y poco a poco las pequeñas y medianas también van queriendo participar en este segmento. Hola, buenas tardes. El invitado de este mes por el CID para dar la conferencia en el tradicional almuerzo que organiza este organismo. Bueno, es un placer estar aquí en el marco de este ciclo de actividades que organiza el Ocean Club. Bueno, en la ponencia de hoy voy a plantear la importancia cada vez mayor que tiene la cultura a la hora de proyectar la imagen de una ciudad además que puede ser perfectamente Marbella, de la entidad que tiene Marbella. De la responsabilidad que tiene el sector público por invertir en una actividad que genera riqueza y que además da una imagen muy importante de proyección exterior dependiendo del enfoque que se le dé a la actividad que se organice, claro. Los ciudadanos de Marbella siempre dicen que el tema de la cultura está un poco descuidado por los gobernantes de esta ciudad. Usted es el director del Festival de Cine de Málaga, un proyecto consolidado en la ciudad y de reconocido prestigio internacional. ¿Necesitaría Marbella un evento de este tipo? Pues creo que es que todo tipo de ciudades, sobre todo importantes y que tienen una imagen turística, necesitan una actividad cultural a la que relacionarse de manera directa, ¿no? Ya no solo por la imagen exterior que se dé, sino por darle al ciudadano de a pie una oferta cultural distinta, reconocible y sobre todo potenciada por el sector público, ¿no? En Málaga se apostó hace ya 10 años por hacer un festival de cine. Los comienzos siempre son duros, pero finalmente podemos decir que Málaga ahora mismo es el festival de cine de mayor impacto mediático en España tras de San Sebastián, ¿no? Y eso le da una imagen exterior a la ciudad muy importante. ¿Para el Cine Futura se ha pensado alguna vez traer algún evento, sacar algún evento de Málaga y traerle a algún municipio puntero como puede ser Marbella? Bueno, hay que tener en cuenta que el Festival de Cine lo organiza el Ayuntamiento de Málaga, ¿no? Y eso ya es una cuestión política, ¿no? Nosotros somos técnicos, los que nos ocupamos de esto, pero claro, un evento, hace poco tuve una reunión con el director del festival que se hace en Marbella Internacional de Cine, donde hemos fijado ya unas pautas de colaboración
sobre todo en Málaga hacia Marbella, porque está empezando, donde va a haber mayor presencia del cine español en el Festival de Marbella, y nosotros vamos a ayudar todo lo posible. La cultura puede sacar la mejor imagen de Marbella, ¿no? Yo creo que es muy necesaria hoy día la cultura, sobre todo para una ciudad como Marbella, tan castigada a nivel de imagen pública, ¿no? Es muy importante que los proyectos sean serios, que tengan el respaldo público y que sean proyectos de futuro, no de inmediato, no de inmediatez. Yo creo que esa es la responsabilidad del nuevo equipo de gobierno. He estado hablando con la concejala que está aquí y creo que por ahí va a ir el futuro cultural de Marbella, ¿no? Muchas